Perdón, tenía el micro desactivado. Ya me empecé a aventar todo el discurso sin que me escucharan, pero bueno, ya aquí estoy con ustedes. Muy bienvenidos sean a esta transmisión de Go, Ciencia, Juego, Estrategia. El día de hoy me tocó estar solo, pero bueno, no por eso vamos a estar dejándoles de compartir estas maravillosas cosas que tenemos para hoy. Hoy tenemos un programa especial para ustedes. Vamos a estarles hablando acerca de las aperturas en la era de la inteligencia artificial. Ya hemos hablado un poco acerca de cómo la inteligencia artificial vino a cambiar el mundo del Go. Y pues hoy estaremos haciendo un relato histórico para que podamos entender cómo es que estamos hoy en día aquí. Entonces, quiero hacer una pequeña resumen de lo que vamos a platicar, el contexto histórico. Les voy a empezar comentando acerca de los primeros registros que tenemos de Go de la historia, que es la apertura en la antigua China, las piedras sentadas. Después les voy a hablar acerca de dos revoluciones que hubo en la apertura, que la primera ocurrió alrededor del 1800 con el Kozumi de Shusaku en Japón. Y la segunda, que es el Shin Fuseki. Fuseki es apertura en japonés. Shin es nuevo, entonces este término Shin Fuseki es la nueva apertura por Go Seigen y Kitani Minoru alrededor de 1920. Posteriormente les voy a hablar un poco de las aperturas de la era moderna, el estilo cósmico de Takemiya y la apertura china, para poder poner en contexto cómo es que llegamos a esta apertura que es la revolución de la inteligencia artificial. Y vamos a ver a través de algunas partidas, que es lo que vamos a estar compartiéndoles en esta sesión, vamos a ver partidas entre inteligencias artificiales compitiendo entre ellas. Y las situaciones que se dan de invasión directa al 3-3, Shimari dos espacios, doble Han el 3-4. Esto es nada más para que tengan una idea de por dónde vamos. Y pues bueno, voy a comenzar con la primera partida de la noche, que es la de las piedras sentadas. La partida de las piedras sentadas, de un momento, es esta de aquí. Esta partida se juega entre Sun Ce y Fan Hao, que son dos generales chinos en el año 1200. Y como podrán ver, esta partida lo que tiene de especial es que empieza con cuatro piedras colocadas de antemano. Entonces, este es el estilo en el que se jugaba las partidas de Go hace prácticamente 2000 años. Y vamos a ver un poco del estilo de juego. Las aproximaciones a las esquinas siempre han sido clave, pero aquí podemos ver que hay las extensiones son mucho más largas y mucho más hacia el centro. O sea, hoy en día jamás pensaríamos jugar hacia el centro. Por lo general jugaríamos en las orillas o hacia las esquinas, pero hacia el centro es poco común, ya que sabemos que rodear el centro es mucho más difícil, porque tenemos que rodear cuatro flancos. En cambio, en una orilla, con que yo rodee un flanco por acá, puedo decir que esto ya va a ser mi territorio. Entonces, este tipo de juego es realmente muy poco común hoy en día y podemos ver que es realmente un estilo de juego con extensiones muy largas. Realmente no entendemos muy bien hoy en día cómo es que jugaban Go de esta manera hace miles de años. Como podrán ver, las extensiones son de muchos espacios ante una jugada como esta. Probablemente se buscaría un brinco cerrado para proteger el territorio. Y pues bueno, esto es un poco de cómo se jugaba el Go hace muchos años. Vamos a ir recorriendo la evolución del Go. Aquí, por ejemplo, esta justamente es el tipo de jugadas que uno quisiera evitar en una partida, porque la posición de la esquina negra queda muy vulnerable. Esta esquina negra que tenemos aquí en D4 está, digamos, siendo atacada por blanco, pero el negro resuelve, pierde el turno con este intercambio de C2, sin embargo, se mantiene y nuevamente vemos estas extensiones muy largas. Aquí se da una invasión de la esquina, naturalmente, al haber tanto espacio, es natural invadir. Y el blanco, a través del sacrificio de una piedra, aquí podemos ver cómo sacrifica la piedra de R5, logra contener al negro y mantener la esquina, aunque a un costo
digamos que el negro queda muy fuerte hacia afuera. Entonces, en esta partida, lamentablemente, solo tenemos las primeras 44 jugadas de este juego. Aquí termina el registro. Entonces, nada más recordarles, esta es una partida que se jugó hace prácticamente 2.000 años entre Sun Tzu y Fan Hao, generales chinos de aquella época. Y lo curioso es esta forma de apertura en la cual había cuatro piedras de antemano sobre el tablero. Hoy en día siempre jugamos con un tablero vacío. Digamos, aquí lo que yo podría hacer es simplemente borrar estas piedras y siempre en un juego de Go hoy en día empezamos con un tablero vacío. Ok, entonces vamos a avanzar en nuestra historia. Esto fue hace, como digo, hace muchísimos siglos. Vamos ahora con algo un poquito más reciente. Para eso déjenme, aquí tengo, es el Google Chrome, me regreso a mi presentación y me salgo de ella para poder irme aquí a los registros de partidas. Entonces vamos a avanzar prácticamente 1600 años en la historia hacia el Japón de la era del Renacimiento occidental. Y tenemos aquí un personaje muy importante que se llama Honinbo Shusaku. Honinbo Shusaku es uno de los que se les considera los tres grandes maestros o inclusive santos del Go, se les conoce. Y se le conoce eso por, uno, la apertura que desarrolló, que es este patrón que vamos a ver aquí. Negro juega. Luego, déjenme, hago mi ventana un poco más chiquita para que yo pueda alcanzar a ver todo. Aquí está, perfecto. Entonces, primero tomamos las cuatro. Por lo general se toman las cuatro esquinas, pero como podemos ver aquí, blanco se aproxima a la esquina del rival inmediatamente. ¿Por qué sucede esto? En estos años, en 1851, aquí podemos ver la fecha, no existía lo que hoy existe que se llama el komi. El komi es una compensación que se le da a blanco por empezar después. En este caso, blanco no tiene la compensación, es un juego parejo. Se van a contar los puntos así tal cual cuando termine la partida. Entonces, blanco está en una desventaja importante. Hoy en día, el komi que se le da a blanco es de 6.5. Esto quiere decir que al final de la partida, la cantidad de puntos que tiene blanco se le suma 6.5. Entonces, imagínense, hace aproximadamente 150, 170 años, blanco no tenía esta compensación. Entonces, blanco tenía que ser mucho más veloz en su ataque y en su forma de desarrollo. Por eso aquí blanco, en lugar de tomar una esquina, se aproxima directamente a la esquina del rival. Posteriormente, negro dice, bueno, pues capturo la esquina que está vacía, es lo natural. Blanco, en este afán de mantenerse por la lucha, dice, me aproximo nuevamente a tu otra esquina, no tengo tiempo yo para poder hacer un shimari, por ejemplo, poder jugar en algún lugar para yo desarrollar mi posición, me tengo que concentrar en atacarte. Y esta jugada de negro, que aquí déjenme ver si puedo prender las coordenadas, perfecto. Esta jugada de negro de D5 es lo que se conoce como el Kozumi de Shusaku. El Kozumi es simplemente jugar en diagonal, es jugar en una diagonal, y se conoce de Shusaku porque el jugador que empezó a implementar esta estrategia de apertura fue este Shusaku. Y esta apertura se volvió muy popular a partir del nacimiento de este jugador. Blanco, como ven, está, yo tengo que detener tu avance. Y negro hace este ataque con F4, lo cual está amenazando directamente a la piedra de E3. Entonces, blanco tiene que defenderla, naturalmente, para que evitar que se la encierren. Y posteriormente, negro juega en C11, lo cual genera una muy buena estructura en el lado izquierdo del tablero para negro. Aquí blanco intenta hacer un ataque, lo cual es peligroso porque la piedra de C15 es vulnerable ante la pinza que negro hizo en C11. Y pues después de esta secuencia podemos ver cómo esa piedra de C15 prácticamente queda perdida y negro proyecta una fuerza muy importante del lado izquierdo. Entonces, esta apertura se volvió muy popular
a partir de la llegada de Shusaku. Shusaku fue un jugador que también, aparte de esta apertura, que era lo que estaba ahorita mostrando, en aquellas épocas en Japón se jugaba algo que se llamaba los Juegos del Castillo, Castle Games. Y en los Juegos del Castillo, jugadores de Go de distintas partes de Japón jugaban enfrente del emperador. Y de hecho, el Go jugaba un papel muy importante en la política japonesa de aquella época. Y pues bueno, lo que podemos ver aquí es este estilo de juego de aquel tiempo, el cual estaba muy enfatizado en, uno, el territorio. Si se fijan, todas las jugadas han sido prácticamente en tercera línea, una que otra en cuarta y quinta. Y en el blanco, en el énfasis que está haciendo por mantener la iniciativa, por mantenerse adelante en el juego. Aquí podemos ver, es un juego muy territorial, digamos, ya que se genera esta pequeña pelea en la esquina y se estabilizan los grupos después de este brinco de blanco en M16. Negro regresa a las esquinas, recordemos, las esquinas es lo más grande, entonces aquí se puede ver un énfasis muy importante en el ataque a las esquinas. Blanco, con esta jugada de R7, procura darle extensión a su grupo que tiene en R13. De alguna manera está intentando generar un territorio aquí en el costado derecho del tablero, entre R7 y R13. Y negro, pues, simplemente dice, bueno, yo con esta jugada, otro Kozumi, evita que conecte el blanco con una jugada, por ejemplo, con R5. Entonces, aquí para el blanco va a ser imposible conectar y pues entonces blanco simplemente se desarrolla en la otra dirección. Posteriormente, negro ataca, si se dan cuenta, esta figura que tuvimos en la esquina izquierda de Kozumi y luego un brinco de caballo es la misma posición que aparece aquí. Blanco está obligado a defender para evitar que le encierren su piedra y negro hace un brinco intentando ganar velocidad. Por lo que blanco dice, no, pues ¿cómo que es que vas a ganar más velocidad que yo? Entonces negro aquí sacrifica una piedra y después de esto blanco hace un corte en P9 amenazando a la piedra de Q10, diciendo, esa piedra va a ser mía. Aquí negro evidentemente pues captura, blanco lo que hace, disculpen, aquí blanco conecta su piedra para evitar la captura. Y negro intenta escapar, pero no es lo suficiente. Entonces, podemos ver un poco del estilo de la apertura en aquella época. Vamos a avanzar un par de años. Aquí, Shusaku va a jugar ahora contra Inoue Matsumoto Inseki. Era otro de los grandes jugadores de su época. Y si lo vemos aquí, esto ya fue en un Castle Game. Esto es un juego del castillo. Era estos juegos en los cuales los jugadores de Go jugaban enfrente del emperador. Entonces, digamos, como ahora en la Champions, vemos a los presidentes de los países apoyando equipos nacionales. Tal vez esto era un equivalente en el cual había jugadores de Go compitiendo enfrente de política de aquel entonces. Y algo muy importante de los Castle Games, de los juegos del castillo, es que Shusaku, de los 19 juegos que me parece que son, ganó todos, absolutamente todos los juegos del castillo los ganó Shusaku. Por eso pasa la historia, por eso y por su desarrollo de esta apertura de Shusaku. Y se le considera uno de los santos del Go. Y entonces aquí vamos a ver este mismo patrón, solo que ahora en este caso Shusaku está jugando como blanco. Podemos ver este énfasis que hay en el blanco por atacar al negro. Este juego para blanco tiene que jugar muy agresivo, tiene que evitar que el negro construya territorio. Y nuevamente vemos este Kozumi, esta diagonal. Vamos a poner las coordenadas. Y aquí esta jugada de F16 es un salto de caballo largo, que lo que hace es una secuencia que se llama, que inclusive tiene un nombre, se llama Taisha. Esta secuencia tiene el nombre particular, es un Yoseki. Ya hemos mencionado un poco de los Yosekis y de hecho en dos sesiones después de esta vamos a tener un programa exclusivamente de Yosekis. Los Yosekis son secuencias en las esquinas, las cuales han sido estudiadas a través de los siglos, como podrán ver aquí. Esta secuencia del Taisha fue de lo primero que yo estudié cuando
El primer libro que tuve de Go en mis manos fue un libro de Yosekis. Y es el estilo japonés, que hasta la fecha sigue siendo muy importante. Y esta es una de las tantas variantes que tiene el Taisha, ¿de acuerdo? Entonces aquí podemos ver cómo negro sacrifica una piedra, la piedra de D15, con tal de dividir a blanco en F16. Posteriormente, este Atari es muy fuerte, porque si negro captura esa piedra, va a conectar todas sus posiciones y quedar con una fuerza irradiando hacia todos lados. Lo cual sucede a cambio de que blanco toma la esquina, negro conecta sus posiciones, blanco conecta también, y entonces es un intercambio en el cual blanco queda aquí con la esquina y con proyección hacia la parte de abajo del tablero, y negro queda con una posición muy fuerte con proyección hacia la parte derecha. Negro, esta jugada, digamos, tiene dos propósitos. Por un lado es cerrar la esquina del lado superior derecho y al mismo tiempo extender de este grupo que quedó tan fuerte en el lado superior izquierdo. Podemos ver aquí el énfasis que hay en el juego de las esquinas. Digamos que es que si lo ponemos en comparación con con la primera partida que vimos, ya no vemos estas extensiones tan largas y este juego hacia el centro, sino vemos ya un estilo de juego mucho más consolidado, mucho más táctico, que se enfoca en las esquinas y en la velocidad de desarrollo. Entonces, realmente podemos ver el progreso que ha habido en la teoría del Go desde los inicios de nuestra era, por allá del año 200 y los jugadores chinos, hasta el 1800, que ya es casi, digamos, la era moderna, ¿de acuerdo? Entonces, aquí estamos en la jugada 24. Nuevamente vemos este patrón de el Kozumi con el ataque de caballo. Blanco no tiene mucha opción, tiene que defender. Y ahora sí vemos estas extensiones que son muy importantes, inclusive hoy en día, que es, por ejemplo, si yo tengo un Shimari, hacer la extensión hacia el lado alto. El Shimari, digamos, apunta, su lado alto apunta hacia el lado izquierdo, por lo tanto, uno hace la extensión hacia abajo para generar un shimari con un ala. Se le llama una ala del shimari, intentando proyectar un moyo. Un moyo es una esfera de influencia. Digamos, toda esta zona superior, junto con esta extensión por la banda, genera una esfera de influencia. No es territorio, pero negro quiere que sea su territorio. Entonces, blanco dice, yo no tengo prisa, yo también desarrollo mi propia zona aquí del lado izquierdo. Entonces vemos el énfasis territorial, las jugadas son en tercera línea, que es la línea del territorio. Y aquí negro dice, bueno, pues yo consolido esta esquina. Y blanco dice, bueno, creo que ya es momento ahora sí de atacar esta esfera de influencia que se está generando aquí de negro, la cual es grande. Y pues este tipo de secuencias son muy populares hoy en día, inclusive, en los que negro empuja hacia arriba, blanco se mantiene para que no lo rodee. Negro dice, conecto con mi posición y blanco dice, bueno, pues continuamos con el ataque. Digamos, aquí en este momento estamos entrando al medio juego y pues el blanco empieza a jugar aquí en toda esta zona que es la esfera de influencia de negro. Al final, blanco va a ganar esta partida por 2 puntos. Entonces, podemos ir viendo un poco de la evolución en las aperturas. Realmente aquí fue un brinco muy grande, el que hicimos desde el año 200 al año 1800. Pero como nuestro énfasis ahorita va a ser llegar a cómo es que se está jugando hoy en día con la inteligencia artificial, no vamos a ahondar ahorita más en esto. Vamos a hacer nuestro siguiente brinco en el tiempo. Pasamos del año 1850 al año 1933. Y vamos a ver la partida entre Go Seigen y Jonin Bōshūsai. Y ahorita les voy a platicar un poquito acerca de estos jugadores. Ok. Estábamos hablando de Jonin Bōshūsaku, ahora estamos hablando de Jonin Bōshūsai. ¿Qué es este nombre de Jonin? Entonces les voy a contar un poco de esta historia. A mí se me hace muy interesante. Inclusive hay un libro que aquí tengo. Miren, este libro, perdón que salga de la escena por un momentito, se llama Invincible
The Games of Shusaku es invincible porque ganó todas sus partidas del castillo en frente del emperador. Y de lo que con el libro empieza, una página es, si lo, no sé si lo alcanzan a ver aquí, no, que lo saben muy chiquito, dice las cuatro casas del Go, the four Go houses. Entonces, en el Japón de la era renacentista para Occidente, que se llama el periodo Edo, en Japón, había cuatro casas de Go. Las casas de Go eran como institutos o escuelas, las cuales se dedicaban exclusivamente a promover y a entrenar jugadores de Go para que eventualmente pudieran participar en estos Juegos del Castillo o pudieran ocupar una posición política que se llamaba Meijin Go Dokoro, que era el asesor personal de Go del emperador. Entonces, se imaginarán ustedes que hoy en día el presidente de la República tuviera un asesor de Go, pues evidentemente tendría una influencia política muy importante sobre él. Y estas cuatro casas, una era la casa Honinbo, por eso los jugadores llevan el nombre de Honinbo antes de su nombre. Otra de las casas era la Inoue, otra la Hayashi y otra la Yasui. Esto nada más como un poco de contexto histórico de cómo se está desarrollando esto. Honinbo Shusai fue el último de los de la jefe de la casa Honinbo. Esto ya fue en 1930, la sociedad estaba modificándose a pasos gigantados gracias a la revolución industrial. Y este juego, de hecho, ya está patrocinado por una corporación privada que es el Yomiuri Shimbun, el cual es un periódico en Japón. Entonces, esta partida, si les parece, la revisamos. Se da, bueno, ya hablé de Honinbo Shusai. Go Seigen es un jugador de origen chino que fue a estudiar Go a Japón, y de hecho lo que hizo Go Seigen fue ponerse a estudiar todas las partidas de Shusaku y aprendió muy bien la apertura de Shusaku. Y Go Seigen, junto con otro jugador muy destacado que se llama Kitani Minoru, van a desarrollar un nuevo estilo de juego que se va a llamar Shinfuseki, que básicamente lo que significa es la nueva apertura. ¿Por qué es el Shinfuseki? Ustedes podrán ver aquí el jugador Go Seigen es negro. Empieza jugando con un 3-3. 3-3, nunca nadie, bueno, no es que nunca nadie, pero era una jugada muy poco utilizada, poco popular. Blanco juega su 3-4, canónico. Vamos a poner las coordenadas para que podamos hacer referencia a las posiciones. Es 3-4 porque es tercera línea de izquierda a derecha y cuarta línea de arriba para abajo. Después negro juega un 4-4. El 4-4, si vimos las dos partidas anteriores, nunca se jugaba. El 4-4 es una jugada demasiado alta porque permite una invasión directa en el 3-3. Entonces, esta jugada no se jugaba absolutamente nada en el pasado. Blanco dice, yo juego canónico, lo que he aprendido durante los últimos años. ¡Pum! Esta jugada, que está en el centro del tablero, se llama Tengen. El Tengen es, en japonés, Tengen significa cielo. Entonces, negro está jugando en el cielo del tablero. Esto rompe con todos los cánones que durante cientos, inclusive miles de años, se tuvieron en el Go. Primero tenemos que enfocarnos en las esquinas, luego en las orillas, y hasta el final jugamos en el centro. Entonces, esto viene a romper con todo ese esquema que se tenía anteriormente. Negro dice, de acuerdo, te gusta jugar Sansan, paga el precio, te juego una jugada, un golpe de hombro, se le conoce. Negro dice, bueno, no puedo permitir que me encierres, entonces te empujo. Blanco dice, si tú me empujas, yo simplemente extiendo. Negro dice, bueno, obtengo un poco de territorio con este brinco de caballo. Y blanco dice, pues mira, inclusive yo ignoro la posición y cierro mi esquina. Entonces aquí podemos ver la diferencia en estilos que está jugando Go Seigen, que es un jugador nuevo, chino además, contra la tradición de siglos de la casa Honinbo. ¡Pum! Una jugada en cuarta línea a 1, 2, 3, 4, 5 espacios de la esquina. ¿Qué está pasando aquí? El negro está jugando una estrategia hacia el centro del tablero. Esto era algo que nunca antes se había visto. Blanco hace su extensión de Shimari, dice, bueno,
Si tú no estás jugando en la esquina, pues yo simplemente fortalezco mi esquina. Y negro juega el otro punto. Estos puntos que están marcados en el tablero con unos puntitos gruesos, se les llama hoshi. Hoshi en japonés significa estrella. Entonces, lo que podemos ver aquí es que negro está haciendo un juego de estrellas, está haciendo un juego hacia el centro del tablero, lo cual inclusive rompe con lo que nosotros les hemos enseñado en todas estas sesiones que hemos tenido de Go. Les hemos hecho mucho énfasis en juega en las esquinas. Juega tu Shimari, aproxímate a la esquina del rival. Sin embargo, Go Seigen decide hacer su propio juego, tomar su propio camino. Entonces, esta es la segunda gran revolución de las aperturas después de la apertura de Shusaku. Lamentablemente, vamos a ver un poco más de este juego para que puedan ver un poco más del estilo de Go Seigen. Blanco dice: yo cierro mi esquina, no tengo ninguna necesidad de jugar de otra manera. Blanco, que diga, negro sigue jugando hacia el centro. Como podrán ver, blanco él juega muy sobrio, muy sereno. Negro dice: bueno, creo que ya es hora de bloquear un poco de territorio. Ya una jugada en tercera línea, por fin. Aparte de las que se jugaron al principio, arriba a la derecha. Esta secuencia, pues aquí negro sube para evitar que le debiliten la piedra de M3. Negro conecta con sus piedras en L5, una secuencia muy natural. Blanco dice: yo hago otra extensión de mi Shimari. Este tipo de Shimaris, el Shimari es las dos jugadas en la esquina, por si alguien dice qué está queriendo decir con Shimari. Estas dos jugadas de C16 y E16 es el Shimari, significa cerradura de esquina. Entonces, de su cerradura de esquina está haciendo una extensión. Es una posición muy buena en Go, porque estás diciendo, tengo la esquina y aparte me extiendo. Entonces es como la ala del Shimari, que era lo que hablábamos al principio. Negro nuevamente juega hacia el centro. Esto realmente en su momento, para los jugadores que estaban observando esta partida, debió haber sido un shock ver que un jugador joven, nuevo, como es Go Seigen, estaba implementando este tipo de ideas contra Jonimbo Shusai, el jefe de la casa Jonimbo y portador de la tradición de siglos de la casa más importante de Go en Japón. Entonces, esto debió haber sido un shock increíble. Yo cuando estudié esta partida al principio de mi carrera de Go, fue también impresionante, pero realmente a través de esto es que vamos aprendiendo. Y cuando veamos, cuando lleguemos a las partidas de la inteligencia artificial, pues bueno, este tipo de cosas se van a quedar realmente bebés, por decirlo de alguna forma. Entonces, Blanco dice: bueno, creo que aquí ya está proyectando una esfera de influencia muy grande, es hora de invadir, esto es una invasión. Y Negro, en lugar de atacar, decide continuar jugando hacia el centro. Entonces, aquí realmente Negro está cediendo mucho territorio. La realidad es que aquí, por ejemplo, Negro levanta su posición un poquito. Blanco brinca para evitar que le ataquen estas dos piedras y negro vuelve a jugar una estrella. Entonces, realmente esta partida no la va a ganar Go Seigen, lamentablemente, va a perder por 2 puntos. Aquí todavía no se establece el komi. Entonces, realmente negro no hizo un tan buen papel en ese sentido. Se impuso la tradición contra las nuevas ideas. Sin embargo, Go Seigen, más adelante aquí, Go Seigen, este 5P que tiene aquí, significa que es 5 dan profesional. Go Seigen va a llegar a 9 dan profesional posteriormente y va a ganar cuanto torneo se le ponga enfrente. Va a ser el jugador que pase a la historia de una manera como pocos lo han hecho por su revolución en la teoría de la apertura. Entonces, aquí estamos, son como los inicios de lo que sería después toda una leyenda en el mundo del Go. De hecho, Kitani Minoru, que es el compañero de Go Seigen, con quien estudian y con quien generan estas nuevas ideas para la apertura, posteriormente Kitani Minoru va a fundar un dojo de Go, en el cual grandes de los jugadores del siglo pasado, o sea, de los 80s y 90s, van a salir del dojo de Kitani Minoru. Entonces, estos jugadores tuvieron un gran impacto en toda la cultura y teoría del Go. Y pues bueno,
No vamos a revisar la partida completa. Aquí realmente nada más era un poco de para ir conociendo qué es lo que estaba pasando en el transcurso del GO. Y miren, también quiero aprovechar para presentarles esta página. Esta página se llama Walteri's GO Pattern Search y está muy interesante porque yo, si me voy aquí a Pattern Search, puedo buscar patrones de partidas. Entonces, ahora les quiero hablar un poco acerca de el estilo cósmico de Takemilla. Entonces, el estilo cósmico de Takemilla también es un juego de estrellas. Es el juego de tres estrellas. Entonces, de hecho, aquí del lado izquierdo me van a aparecer jugadores que han jugado estas aperturas. Y realmente vamos a buscar una de Takemilla, si les parece. Miren, aquí hay una Takemilla Masaki contra Nube Pin del 2015. Vamos a buscar una que sea más antigua. Creo que la más antigua que tenemos aquí de Takemilla es la del 2009 contra Yoda Norimoto. Entonces, si les parece, vamos a cargarla. Aquí negro es Yoda Norimoto y le está jugando la apertura de tres estrellas a blanco. Entonces, denme, vámonos aquí para tener esta partida en grande. Perfecto. Entonces, esto también rompe con los cánones, el juego de tres estrellas, porque siempre hicimos énfasis en que las esquinas eran primero. Entonces, tú jugar en un punto como Q10 realmente está rompiendo con las ideas que se están manteniendo, pero gracias al Shin Fuseki que Go Seigen implementó 80 años antes, es que hoy en día podemos pensar en este tipo de aperturas, ¿de acuerdo? Obviamente, estos son jugadores de muy alto nivel. Yo cuando empecé a jugar el juego de tres estrellas, le dicen San Rensei, pues no tenía mucha habilidad. Tú quieres jugar solo a hacer territorio de esta orilla y es aferrarte un poco y eso no es bueno. Entonces se necesita ser muy flexible en tus ideas, en la manera en la que juegas, para poder sacarle jugo a esta apertura de tres estrellas. Aquí podemos ver no solo una apertura de tres estrellas, sino una apertura de cuatro estrellas. Entonces nos habla un poquito de cómo es que ha ido cambiando la mentalidad acerca de cómo se concibe el Go. Aquí blanco brinca, negro decide cerrar la esquina de manera canónica y blanco construye su posición en la banda superior. Posteriormente negro dice, bueno, creo que el juego de cuatro estrellas es suficiente, vamos ahora sí a jugar canónico, vamos a aproximarnos a las esquinas. Entonces, esto ya es, digamos, pocos años antes de que viniera la revolución de la inteligencia artificial, que es a lo que vamos a llegar en un momentito más. Este tipo de invasiones son muy comunes. Blanco hace énfasis en el centro. Negro tiene que defender para evitar que dañen su piedra de C14. Blanco conecta su posición. Entonces, podemos ver también cómo aquí Blanco, a pesar de que Blanco no hizo un juego tan cósmico, tan elevado, cósmico, se dice cósmico porque está jugando hacia el cielo, hacia el Tengen, no se enfoca en las esquinas, en la tercera línea, como vimos, por ejemplo, en los juegos de Shusaku. Sin embargo, Blanco también está jugando hacia el centro, con mucho énfasis hacia el centro. E inclusive ignora, y vean, esto es muy importante. Negro juega en D18 amenazando con entrar a la zona de blanco y blanco ignora por seguir jugando hacia el centro. Fíjense cómo blanco dice, ¿sabes qué? Ya no me importa el territorio, a mí lo que me importa es jugar hacia el centro. Aquí, bueno, dice suficiente, también hay que encontrar un equilibrio. Decide invadir directamente la esquina de negro. Este tipo de secuencias son bastante conocidas. De hecho, ahorita vamos a revisarlas con cuidado, estos tipos de invasiones hacia el centro. Aquí esto está proponiendo un intercambio. Digo, realmente entender estas secuencias no es sencillo, pero una vez que lo haces, puedes jugarlas con naturalidad. Aquí, blanco al cortar en P3 está amenazando un doble Atari en Q5, porque tú podrías decir, ay, pues si te cortan en P3... simplemente captura su piedra en R2. Aquí si negro jugara en R2, estaría dándole Atari al blanco. Pero blanco podría jugar un doble Atari en Q5. Si se fijan, Q5 le daría Atari al grupo de dos piedras y en Q y al grupo de la piedra en R. Entonces queremos evitar que esto suceda, ¿de acuerdo? Por eso negro conecta en Q5
y blanco captura la piedra de P2, negro da el atariz de este lado, y al extender negro captura estas tres piedras blancas. Es un territorio nada despreciable. Sin embargo, blanco rompe la formación y evita que se vuelva territorio la zona entre K4 y las piedras negras en Q3 y Q4. Entonces, si se dan cuenta, este estilo de juego ya es como un híbrido. Ya hay un híbrido entre el énfasis que se hace en las esquinas y el énfasis que se hace hacia el centro del tablero. Aquí, por ejemplo, blanco podría haber jugado en E18. E18 a mí me parece una jugada muy grande. Estaría muy tentado a jugar en E18 o en F17 para cerrar toda esta esfera de influencia que se hace en la parte superior del tablero. Pero blanco ignora. Aquí negro toma la oportunidad para atacar. Y pues bueno, aquí ya se empieza a entrar en el medio juego. Aquí ya por fin negro jugó en F17, lo cual era enorme. Pues seguramente blanco va a bloquear en F16 o algo G16. Tiene que bloquear ahí para que negro no siga penetrando. Y pues bueno, esto es un poquito de lo que se jugaba hace 11 años, ¿de acuerdo? Y de 11 años para acá todavía va a haber modificaciones. Antes de entrar de lleno a la parte de la inteligencia artificial, quiero que revisemos otro patrón. Esta apertura de muchas estrellas se conoce como el estilo cósmico de Takemiya. Takemiya Masaki es un jugador japonés que desarrolló este estilo. Hay grandes partidas de Takemiya y es un jugador que alguien que aspire a tener un buen nivel tiene que estudiar sus partidas sí o sí. Yo estudié muchas partidas de Takemiya. Takemiya con Chochikun. Chochikun es otro jugador importantísimo y eran realmente unos astros del Go en los 90s. Y si a alguien le interesa, le recomiendo que busque Takemiya Masaki en Google y revise algunas de sus partidas. Ok, entonces ahora el patrón que quiero que veamos es un patrón que se conoce como la apertura china, que es después de que se ocupan las cuatro esquinas, muy natural. Negro juega esta jugada en 2. Entonces, nuevamente es romper con los cánones. No es enfocarse en las esquinas, que es lo que hemos hecho énfasis hasta el cansancio. Si se fijan, aquí me están saliendo 2,725 partidas con este patrón. Entonces, este patrón es increíblemente popular. Y bueno, si quieren aquí, por ejemplo, vamos a ver una partida que ocupa la inteligencia artificial. Este White Master es AlphaGo, jugando como el seudónimo de Master en un servidor asiático. Aquí Park Jung-wan es uno de los mejores jugadores al momento. Es un jugador coreano que tiene un gran rating, ha ganado muchísimos campeonatos. Y aquí podemos ver entonces cómo negro establece la apertura china. El cual apertura china lo que pretende es invita, déjenme me paso a una página donde tengamos solo el partido. La apertura china lo que te invita es, no jugaste el Shimari aquí en la coordenada sería E17. Si no existe una extensión más larga, pues entonces te voy a invadir tu Shimari. Eso es lo que negro quiere que blanco haga, porque entonces negro va a atacar muy fuertemente a blanco. Por eso blanco decide jugar en otro lado, como podemos ver aquí. Y realmente es muy raro que el jugador blanco vaya a entrar en E17. Aquí podemos ver un poco ya cómo se está jugando hacia el centro, que es un juego ya más moderno. Y miren, sin embargo, blanco decide entrar en E17. Seguramente negro va a atacar con D17 para evitar que blanco entre a la esquina. Y blanco juega un poco flojo. Aquí yo, si fuera negro, intentaría dividir al blanco. Entonces, cuando negro juega este triángulo vacío, que si bien es una forma mala, lo que pretende es que si blanco bloquea en E16, negro pueda cortar en E15 a esas dos posiciones de blanco. Por eso blanco decide jugar en otro lado. Y realmente aquí vemos un poco de la fuerza que tiene el jugador blanco a través de un, podríamos llamar no sacrificio porque no están muertas, pero de un intercambio del lado derecho genera una posición para poder bloquear aquí en E16
Y lamentablemente negro no va a poder portar en E15 porque le estarían dando un doble Atari en F15. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, en los 20 minutos que nos quedan, es ahora sí vamos a entrar de lleno a la parte de cuál es el cambio que nos trae la inteligencia artificial a la forma de pensar el juego. Para eso tengo aquí, déjenme ver cuál es la primera partida, esta de AlphaGo Master. ¿De acuerdo? Entonces, esta partida que les vamos a comentar ahorita es de AlphaGo. Ya hemos hablado un poquito de AlphaGo. AlphaGo es la primera inteligencia artificial que le logró ganar a un jugador profesional, que fue Lee Sedol, hace unos cuantos años. Y AlphaGo alcanzó tal nivel que hay diferentes versiones de AlphaGo. Entonces, aquí lo que tenemos es AlphaGo Master contra AlphaGo Zero. AlphaGo Master es quien le ganó a... no es quien le ganó a Lee Sedol. De hecho, hay tres versiones. Está AlphaGo Lee Sedol, luego está AlphaGo Master y luego está AlphaGo Zero. Entonces, AlphaGo Master es una versión mejorada de quien le ganó el campeón del mundo. Entonces, podrán imaginar el nivel que tiene. Y después de AlphaGo Master, tenemos AlphaGo Zero. AlphaGo Zero, la diferencia que tiene con respecto a sus antecesores es que lo crearon a partir de cero. Una tabula rasa, lo pusieron a jugar entre él, hicieron miles de iteraciones de partidas y aproximadamente en 72 horas de juego continuo, no sé cuántas partidas jugó, que creo que alrededor de 30.000. Después de jugar 30.000 partidas contra él mismo en 72 horas, alcanzó un rating Elo como de 4.650, que es aproximadamente 1.000 puntos más de lo que tenían los jugadores más altos en ese momento. Ahorita los jugadores, gracias a la inteligencia artificial, han logrado crecer su nivel de juego. Y pues bueno, si les parece, vamos a ver un poquito de... Ah, no, perdón. Esta no es esta la partida. Déjenme... AlphaGo 0 contra AlphaGo Master. Esta de aquí, perdón. A ver, esperen. Esta es la partida que estoy mostrando. Ok, entonces ahora sí, arrancamos. AlphaGo Master es negro, AlphaGo Zero, la versión más avanzada, es blanco. Entonces vamos a ver cuáles son las diferencias fundamentales con lo que hemos visto hasta ahora. Primero jugamos en las esquinas, eso siempre va a ser de ley. Primera diferencia importante, tenemos un Shimari en F4, que es un Shimari alto. Por lo general, si tú revisas partidas antes de la llegada de AlphaGo, los shimaris que se jugaban es el shimari de un espacio, el shimari de salto de caballo o el shimari de salto de caballo largo. ¿Por qué? Porque estás haciendo énfasis en el territorio. Lo que queremos al hacer un shimari es ganar territorio. Sin embargo, este shimari alto, por primera vez, hace un balance entre el territorio y la influencia o lo que proyectas hacia el centro. Segunda diferencia muy importante, la invasión directa a la esquina. Por lo general, uno nunca invadiría directamente un Hoshi, una estrella, la posición que está aquí en el 4-4. ¿Por qué? El Yoseki, o la secuencia de esquina que nosotros conocíamos anteriormente, se las voy a mostrar, es blanco invade, bloqueas hacia el lado en el que quieres hacer territorio, en ese caso es hacia el lado izquierdo, para generar una pared que proyecte territorio. Blanco extiende, esto es, tiene que extender. Antes se usaba mucho el Hane, porque inclusive hay un proverbio que dice, da Hane a la cabeza de dos piedras. Hane es este abrazo o este bloqueo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tengo las dos piedras blancas, es, pues te abrazo, porque es, te quiero encerrar. Esa es la idea del Hane, ¿verdad? Y blanco iba a hacer Hane también para evitar que lo encierren, negro extender. Blanco no tiene muchas opciones más que empujar en segunda línea. Y lo que se jugaba anteriormente es que blanco jugaba este Hane, negro bloqueaba, blanco conectaba y negro jugaba este boquita de dragón o boquita de tigre. ¿Por qué es boquita? Porque si blanco juega aquí, se muere.
Entonces no podemos entrar en esa parte, entonces es una conexión muy fuerte. Y en esta posición, el blanco queda en una posición inferior, porque si bien blanco gana aquí unos cuantos puntos, no queda claro, tal vez 10 puntos, la influencia que queda aquí de negro es increíblemente superior. Entonces, este tipo de invasiones directas a la esquina nunca se hacían antes. Sin embargo, en el nuevo Yoseki que AlphaGo inventó y que ahora los humanos aprendimos gracias a AlphaGo, gracias a la inteligencia artificial, ahora los humanos tenemos otra forma de jugar. Es, ya no van a jugar este Hane en B16. Este Hane ya no se va a jugar. Ahora lo que se va a jugar es, si revisáramos el Yoseki, es empujar otra vez por G18. Negro puede extender y entonces blanco podría entrar en esta posición partiendo la banda de negro. Y si lo vemos de esta forma, ya realmente la fuerza que tiene negro aquí es mucho menor a la que habíamos visto en la secuencia anterior. Y de hecho es una posición en la que negro no le gusta estar. Tan no le gusta estar a negro que negro no juega el Hane de E17, sino que ahora juega un brinco de caballo en F17. Blanco extiende porque si blanco jugara en otro lado, entonces este bloqueo sí sería muy feo para blanco. Blanco no quiere que lo bloqueen de esa manera. Blanco está aquí obligado a empujar una vez más y a jugar Hane con la misma idea de que no lo encierre. Pero ahora la diferencia es que negro, en lugar de extender aquí, que sería lo común, sería como no quiero. No quiero que aquí, digamos, negro, no quiero que aquí blanco me dé la vuelta, porque entonces blanco estaría generando una fuerza importante aquí del lado superior y además de que tiene la esquina. Entonces, este tipo de secuencias no se pensaban antes. Sin embargo, ahora que llegó AlphaGo, es común hacer este tipo de tenuki. El tenuki es ignorar la jugada del rival, o sea, yo ignoro tu jugada de F18. Me vale que la hayas jugado y yo voy y hago mi propio territorio por acá en la banda izquierda. Entonces, este es el tipo de innovaciones importantes que presenta el juego de AlphaGo y que hoy en día jugadores de alto nivel lo implementan prácticamente ya de manera natural. Si ustedes revisan jugadores, partidas de jugadores amateur en un servidor como KGS, que es con el cliente con el que estoy mostrando la partida, ustedes podrán ver este tipo de secuencias todo el tiempo. Ya en torneos jugamos este tipo de secuencias, la invasión a la esquina, al 3-3 directo, este tipo de invasión aquí en C17 son pan de todos los días ahora. Hace, ¿cuánto? 5 años, eso no se jugaba absolutamente nada. Entonces realmente la inteligencia artificial nos vino a cambiar todo el panorama. Miren, tan nos vino a cambiar todo el panorama que blanco, su jugada 14, ignora la posición que hay aquí en G17. Ay, perdón. No, no quiero el marcador, lo que quiero es la herramienta triángulo. A ver, espérenme cómo me salgo. Aquí, herramienta triángulo, ahí estoy. Aquí como que quedó herramienta marcador, a ver si la quito. No, no. Bueno, vámonos entonces a la siguiente jugada. Lo que yo quería hacer énfasis es que esta posición, donde están estas dos piedras de triángulo, por lo general tú en el Go no quieres tener piedras débiles. Entonces, tú tener una piedra a la cual le pueden dar a Tari, como la de F17, es algo que tú casi, casi por naturaleza quisieras aquí extender. ¿De acuerdo? No quieres que te den a Tari, no quieres que te den la vuelta, se trata del juego de rodear, entonces no quiero que me rodeen. Entonces, este tipo de situaciones sería impensable. Sin embargo, AlphaGo dice, yo no voy a jugar ahí, yo voy a hacer Tenuki y voy a jugar en otro lado. Entonces, el juego de la inteligencia artificial, la apertura, trata mucho con la iniciativa y con jugar en donde la compu, digamos en este caso el jugador, considera que es más importante. Aquí nuevamente vamos a ver otro Tenuki. Entonces, el juego, pareciera que cada quien está jugando por su lado. Otro Tenuki. Acuérdense que Tenuki es ignoro tu jugada y hago lo que yo quiera. Entonces pareciera que negro juega por un lado, blanco juega por otro y pareciera que no están jugando entre ellos. Aquí este tipo de pinzas hace un poco
de recuerdo el estilo chino de las pinzas largas. Evidentemente, Negro hace una doble aproximación. Esta secuencia, digamos, es un tanto conocida. Vamos a revisar esta secuencia a detalle en dos sesiones cuando tengamos la plática de Yosekis. Esto es un Yosekis, una secuencia en la esquina. Esto es súper común. Y esta es la continuación para Blanco en esta posición. Negro decide aquí empujar. Blanco dice, bueno, si tú no salvas la piedra, pues entonces la encierro. Y por fin, 30 jugadas después, a ver, ¿cuántas jugadas pasaron? Blanco jugó esta en la jugada 12, F18, y hasta la jugada 31, Negro decidió hacer algo ahí. Entonces, un poco para ver cómo es que la inteligencia artificial vino a redefinir lo que pensábamos del Go de una manera muy fuerte. Aquí el Blanco, pues evidentemente dice, pues aquí yo me la llevo, porque el Negro aquí no puede capturar, entonces realmente el Negro no gana nada de este lado. Sin embargo, esta fue una técnica de sacrificio para obtener esta jugada de G16 en Cente. Cente quiere decir, estás obligado a contestar, porque si no contestas, si juegas en otro lado, yo te como, y entonces la posición aquí de Blanco de la esquina es muy débil. Ok, y aquí digamos, esto ya se empieza a entrar más en el medio juego de la partida, y pues lo que quiero hacer énfasis con estas dos secuencias es, uno, el Shimari alto que se juega aquí en F4, y dos, la invasión en la esquina, ¿de acuerdo? Entonces vamos a otra partida de la inteligencia artificial. Voy a cerrar esta ventana. Y según yo, si la cierro, automáticamente dejo de compartir. Perfecto. Vamos a compartir otra partida de AlphaGo. Aquí tenemos otra partida de AlphaGo Master. Ok, aquí estamos. Es otra partida de AlphaGo Master contra AlphaGo Zero. Jugamos en las cuatro esquinas. Eso no va a cambiar. Tenemos una aproximación común, tenemos un desarrollo común y de repente tenemos otra vez la invasión directa al San-San. San-San es 3-3. Aquí esta coordenada, es, como lo ven del lado izquierdo, es 3. Y ABC, la C es la 3, la línea horizontal. Entonces, por eso le decimos en japonés, San es 3. Y ahora sí vemos el Hane común. Y fíjense cómo aquí el Negro hace Tenuki. Juega en otro lado, dice, yo voy y fortalezco mi esquina. Y el Blanco también hace Tenuki. Entonces, ya realmente este Yoseki que se jugaba antes, en el cual entraba aquí el Negro para fortalecer su esquina y Blanco conectaba, ya no es viable en estas eras, en esta época. Si se fijan aquí, Negro, después de hacer Tenuki en O17, y Blanco también hace Tenuki, Negro regresa a G2. Entonces, G2 es un punto importante para que el grupo de Negro tenga estabilidad y no esté en peligro. Blanco extiende para evitar que lo rodeen. Si el Blanco hace una jugada por aquí, esta jugada sería muy grande, porque Negro podría dar un doble Hane y Blanco tendría que replegarse. Y mientras, el Negro estaría proyectando aquí un área. Aquí estaría generando territorio y aquí estaría generando un área de influencia importante. Entonces, el Blanco no permite eso, evita que le den la vuelta. Negro dice, yo voy a desarrollar mi posición aquí arriba, arriba a la derecha, y Blanco juega la doble aproximación, que es muy común si tú no defiendes tu esquina, que te hagan una doble aproximación. Les recomiendo a aquellos que nos estén viendo y que están empezando a jugar, o inclusive si ya eres un jugador experimentado, si tú te aproximas a una esquina y tu oponente te ignora, haz una doble aproximación y si puedes, castígalo. Entonces aquí el Negro intenta salir con este recargón, podríamos llamarlo, en inglés le decimos attach, con este attach a la piedra de O4. Y esto se ve peligroso porque Negro puede morir o Blanco también puede morir. Aquí vamos a ver qué sucede. Blanco, Negro lo que hace es empuja al Blanco hacia la orilla con el afán de capturarlo. Y pues bueno, aquí lo que se ve es que el Blanco utilizó una técnica de sacrificio. Sacrificó estas tres piedras blancas con tal de ganar la esquina.
Y es una estrategia muy inteligente. ¿Por qué? Porque si se fijan, aunque negro queda con una fuerza muy importante hacia el lado izquierdo, esa fuerza está completamente nulificada por estas tres piedras. Bueno, es un grupo de cuatro, pero esas piedras, esta piedra en particular que está asomándose, nulifica todo el potencial territorio que negro podría construir en ese lado. Entonces, es una estrategia de sacrificio también muy interesante. Y ahorita lo que quiero ver aquí es otra secuencia que también la inteligencia artificial vino a, digamos, establecer, que es cuando tenemos esta posición de una aproximación y estas dos piedras, digamos, defendiendo la esquina, ahora la continuación para negro a nivel local es hacer este recargón en el 3-4, que era lo que hablábamos al principio. Este recargón en el 3-4, blanco evidentemente tiene que defender la esquina, tiene que bloquear para que no pase el negro. Y ahora vemos esta secuencia, es un doble jane. Podemos pensar esto como un doble jane, ¿sí? O sea, es un abrazo seguido de otro. Y es una estrategia realmente nueva, no se veía de estas secuencias antes. Y algunas de las continuaciones posibles, una es la que AlphaGo Master decidió seguir aquí, en la cual se mete, digamos, lo más común es dar el Atari. Después, negro conecta, blanco conectaría, negro conecta por abajo su posición, blanco presiona al negro, por lo general aquí negro tiene que extender para evitar que lo encierre el blanco, y después de esto el blanco hace tenuki. Entonces, lo que sucedió en el juego fue algo conmutativo. En lugar simplemente de conectar, conectó con boquita de dragón, negro de Atari, luego extiende, y después el negro blanco hace tenuki y juega en este lado para prospectar un territorio mucho más grande. Entonces, este tipo de secuencias son nuevas, realmente no se conocían, o si se conocían, nadie las jugaba. Otra variante que podría aquí tomar el blanco sería la de cuando negro conecta, blanco podría intentar cortar. Por lo general, negro corta aquí. Entonces, blanco tiene que salvar estas dos piedritas dando la vuelta para evitar que se las coman. Negro da un doble Atari, blanco extiende y posteriormente el negro, digamos, captura o captura con una forma un poquito más elegante y blanco da este Atari. Esta secuencia es más riesgosa porque negro puede conectar aquí y no va a ser fácil para que el blanco capture este grupo de negro. Entonces, blanco por eso decide mejor desarrollar su posición sobre la orilla y ayudarse de la pared que tiene acá para intentar construir terreno de este lado del tablero. Entonces, digamos, este tipo de secuencias son secuencias nuevas y es ahora un estilo muy importante para los jugadores de Go que desean adquirir un nivel fuerte. Me quiero pasar a la última partida en los 2 minutos que me quedan de la transmisión. Y para eso me voy aquí a esta partida. Es AlphaGo 0 contra AlphaGo 0. O sea, son las dos versiones más fuertes que hay de AlphaGo. Y quiero mostrarles este tipo de invasión. Nuevamente se presenta. Y fíjense, aquí hay muchas cosas muy interesantes. Voy a intentar resumirlas rápidamente. Tú, en esta posición, si fueras blanco, quisieras extender de tu pared para darle un uso a esa pared y generar territorio y base para tu grupo de tres piedras que tienes aquí. Entonces, esto es lo que se jugaría muy comúnmente. Sin embargo, aquí el blanco hace tenuki e invade la esquina. Quizá tú me invadiste, pues yo te invado de regreso. Este tipo de juego realmente es poco común y a los humanos nos ha costado trabajo entenderlo. Vemos nuevamente esta secuencia. Aquí sí vamos a ver una continuación de negro. El negro aquí podría ser tenuki. Se acostumbra mucho a hacer tenuki para jugar en otro lado. Sin embargo, aquí el negro decide continuar con este jane. Entonces, esta es la última secuencia que vamos a ver. Hace un corte por dentro. Y lo que vemos es un sacrificio. Entonces, negro sacrifica la piedra de C18.
con tal de generar una posición hacia el lado izquierdo y hacia abajo. Blanco da este atari para dividir. Y luego blanco juega en F17 y negro juega en F14. Entonces, este es un Joseki nuevo. Realmente aquí, para serle sincero, a mí me gusta más cómo se ve negro. Sin embargo, esta piedra de 14 tiene un Agi muy importante. El Agi es como el potencial futuro. Esa piedra no está muerta, puede revivir y puede en algún momento matar a estas tres piedras negras, ¿de acuerdo? Y posteriormente ya la partida sigue un curso un poquito más normal. Digo, realmente es poquito porque vamos a ver una secuencia de pelea muy interesante de este lado. Esta secuencia de pelea realmente, les voy a ser sincero, yo no la había visto hasta que me metí a revisar estas partidas de AlphaGo. Y realmente es un nuevo estilo de juego. Si uno quiere o aspira a tener un alto nivel, les recomiendo que estudien las partidas de AlphaGo. Todas estas partidas de AlphaGo las pueden encontrar en una página que se llama DeepMind. No sé si yo aquí todavía la tengo. Sí, miren, aquí la tengo. Si ustedes buscan alphagogames.com, si quieren, nada más presento rápido esto y con eso me despido. Voy a presentarles esta de AlphaGo Games. Aquí, miren, AlphaGo Games. La página es alphagogames.com. Viene la serie de partidas de AlphaGo contra AlphaGo Master. Viene la serie de partidas de AlphaGo Zero contra AlphaGo Zero, la última versión de AlphaGo luchando contra ella misma. Y miren nada más aquí la figura 1, cómo se ve. Nada más para que se den una idea. AlphaGo Zero es más fuerte que el AlphaGo que le ganó a Lee Sedol. Es dos versiones más fuertes. Entonces, AlphaGo Zero realmente está a otro nivel. Si ustedes quieren jugar a otro nivel, les recomiendo que estudien estas partidas. Y bueno, realmente hay mucho más que hablar acerca de todo lo que la inteligencia artificial vino a cambiar nuestro mundo. Quise hacer todo un contexto histórico para que podamos entender de dónde venimos y hacia dónde vamos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces, espero que les haya gustado esta transmisión. Estaremos compartiendo este video en las distintas canales de Go que hay para que jugadores puedan conocer un poco más. Y la próxima semana estaremos les hablando acerca del medio juego. Hoy hicimos mucho énfasis en la apertura. Lo que vamos a hablar la próxima sesión es en el medio juego. ¿Qué pasa después de la apertura? ¿Cómo dirigir mi juego una vez que ya las esquinas están tomadas? ¿Hacia dónde debo desarrollar mi posición? ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todo nuestro público. Muchas gracias a Deporte UNAM. Y felicidades por este nuevo bloque de transmisión que están impulsando. Y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.